Si te ponen esto, ¿tú qué es lo primero que piensas? Si ves una, ya la otra la reconoce. Entonces queda. Yo lo pongo así y aplico la fórmula. La fórmula era x elevado a n más 1 partido n más 1. Y entonces sería, esto sería x elevado a menos 1 partido menos 1. Y esto sería x cuadrado partido 2. Si la quiero poner bonita, menos 1 partido x menos x cuadrado partido 2. ¿Vale? Sí, para las que tienen potencia. Anímalo, anda. Que le van a quedar muchas, anímalo. ¿Qué le pasa? No me pasa nada, que le van a quedar unas cuantas. Ah, yo lo quiero mucho. Yo lo quiero tanto. Porque tu madre la ha visto afuera, en la calle de los Panes. Y me he criado en la otra calle de la FIL, en la Bermuda de la FIL, y en la Cocineo, que le llamamos Cocineo. ¿Tu madre te lo dice a ti? Sí, yo lo sé. Jugaba yo. Y me metí en Capo de Vista Vélez. Tu abuela, ¿no? Familia, es que ya no me acuerdo yo, a ver la película, de lo, ¿cómo era? ¿Que eran de la mar? Lo diré, no me acuerdo ahora. Juan, ¿te decían Pelailla? Son de allí del puerto, ¿verdad? No, del puerto, o Pelailla, o la familia de era un matrimonio que yo conocía. Que era, o ella era prima, o él era primo de tu padre. Juan González, no. Rosales de segundo. ¿Eh? Rosales de segundo. Ah, y yo creo que era Juan Pelailla, yo no me acuerdo. Juan Pelailla, que ya ha muerto, Juan, ha muerto el otro hermano. Eran dos hermanas con dos hermanos. ¿Y alguna hermana queda? Sí. Mi tía María queda. Queda. Pero tiene hasta ahí menos acuerdos de nada. ¿Y dónde está? En la residencia. ¡Ah, ya está! Esta es la mujer de mi tío Juan. De tu tío Juan. Eran dos hermanas, con dos Carmen hermanas. Y María. Y Carmen vive, mi tío. Carmen fue un tío con un hombre y va a buscar porque era contenta. Ahora, a ver, hay que ver yo. Tú no, tú ya no, ¿eh? A ver si yo me voy a enterar que está por ahí con otro. Si hubiera yo estudiado, te hubiera estudiado yo. Todavía puede. Hubiera estudiado psicología. Porque yo no tengo la psicología dentro, que sé la gente como son. Y sé de pie que correa. Y sé cómo tiene la casa sin verla. Y tu madre es una persona que yo la quiero mucho. A tu abuela y a tu bisabuela. Y esto no se puede borrar. Si yo era una niña, había una vecina, que era amiga mía para acá, Fontivero. ¿Tú conoces el cordobés? El bar cordobés. Sí.
padre de vela toda la vida. Y tu abuelo y tu vida. Dile a tu madre que me acuerdo de ella. Mucho. Ya lo digo. Y a tu abuelo tenía que haber ido a verla cuando estaba mal. Aunque no me hubiera conocido, pero por lo menos voy a verla. Ella sí conocía a la gente, ¿eh? Ella sí, ¿no? Ha muerto uno que era teniente de la Guardia Civil, que vive en el edificio, se le murió la mujer que era del padrón. Y se juntó con otra, la está cuidando, y el hijo, que es abogado. ¿Cómo se llama? Son tres hijos. Cuando me enteré que se había muerto, estaba en La Palma, y le hemos preguntado, dice, acaba de morir. Y me ha dado un beso llorando. Muchacho, y mañana voy a ir al entierro a las 4:30 ahí. Pues las niñas vendrán. Mañana voy a la peluquería, pero no voy, voy el lunes. Y la mesa que le gusta, digo, paré comidita para el toque. Usted que me deja casa a dormir. Y yo hago un plato de puchero y todo eso. Usted no lo ha copiado, ¿no? Ya lo he copiado. ¿Sí?